Hola, muy buenas a todos, soy Yusiko y sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en mi canal. Bueno, pues hoy estamos con Stellaris, un juego que acaba de salir hace prácticamente un par de días. Yo ya lo tenía precomprado. Y es un juego de estrategia galáctica, muy parecido a Europa Universalis. Bueno, de hecho es de los mismos creadores, de Paradox. Y ya he estado jugándolo y la verdad es que estoy muy sorprendido con este juego porque me ha encantado. O sea, yo soy un fanático de los juegos de estrategia, juegos estratégicos, tanto por turnos como... Bueno, me gustan mucho más los de turnos, los juegos de estrategia de turnos. Entonces, bueno, pues he estado jugándolo y me ha encantado. La verdad es que está muy bien. Le he echado un par de horas y más o menos entiendo cómo funciona. Así que vamos con los primeros pasos para poder empezar a colonizar pues todo lo que es la galaxia. También es verdad que me ha resultado un poquito difícil el tema de las ofensivas, ¿no? De crear flotas, atacar. Porque sí, es verdad que he hecho un... Anteriormente, antes de empezar a grabar, he estado probando, bueno, pues atacar diferentes estados. Diferentes estados y me ha costado bastante, me ha costado bastante. De hecho, creo que solamente he podido con uno. Con uno solo que tenía una flota bastante escasa. Así que nada, voy a explicaros. Vamos a dar paso a explicaros todo lo que es la interfaz. ¿Vale? Para crear, podemos crear uno al azar o crear uno nuevo. ¿Vale? Hoy también tenemos algunos predeterminados, como pueden ser estos de aquí. Bueno, pues básicamente lo que nos encontramos en la interfaz, antes de seleccionar cualquier tipo de gobierno y de especie, darnos cuenta en las banderas. Por ejemplo, esta es la bandera del gobierno de la ONU. Pues, por ejemplo, del Exilio Mancomunado es esta. Esta es del Imperio Xin, ¿no? Cada uno tiene su diferente bandera, ¿vale? Por así decirlo. Cabe destacar muchísimo también el número de especies que cuenta este juego, porque es inmenso. O sea, yo, por ejemplo, claro, el gobierno de la ONU es el de la Tierra, ¿no? Somos humanos, por así decirlo. Pero nosotros podemos editar y no vamos a... Vamos a ver dónde era. En aspecto. Y nos vamos a encontrar con un montón de especies diferentes. Por ejemplo, los atropoides, pues los humanos. Esto parece un mono. Esto, pues, no sé lo que parece. Esto parece una jirafa. Un felino. Me recuerda muchísimo a Mass Effect. Pues una especie de... Tiene como una trompa. Una especie de elefante. Como una especie de jabalí. No sé. Seres antropoides, básicamente. Un zorro. Esto parece un zombie, no sé cómo han puesto, pero bueno. Luego también tenemos estas especies de reptiloides. Bueno, pues básicamente son reptiles. Hay algunas que están chulísimas, a mí me encantan. Aviaroides. Buah, es complicado, ¿eh? Aviarioide. Aviarioide. Vaya, pues mira. Que son especies de pájaros, ¿no? Mira, esto parece un pingüino. Un pingüino imperial. No sé, aquí. Esto parece un loro. Luego tenemos artropoides, que básicamente pues son insectos. Algunos que están muy muy chulos. Este me encanta. Y este que parece el de... Parecen los gusanos estos de Men in Black. Está muy, muy guapo. Luego moluscoides. Pues moluscos, ¿no? Amebas. Este está guapísimo, me encanta. Está muy muy guapo. Y luego tenemos fungoides, que serían pues como hongos. Esto parece un artropoide, pues, no sé, con ramas. En fin, está muy bien. Esos son los tipos de especies que tenemos. Luego también tenemos... vamos a ver. Nombre de la especie, lista de nombres, rasgos, gobernantes, nombre y clase, aspecto de la ciudad. Luego tenemos los aspectos de la ciudad. ¿Vale? Los gobiernos y éticas, nombre del imperio, las banderas, armas iniciales, método de UL. El método de UL es básicamente el método con el que viajan a través del espacio las naves, ¿vale? Algunas son más rápidas, pero tienen cadencias, otras son más lentas, pero también tienen cadencias. En fin. Bueno, pues aquí nos encontramos con el mundo natal de cada especie. Por ejemplo, el Exilio Mancomunado, pues es Unity.
El gobierno de la Unión en la Tierra, el Imperio de Sinestisinia, el Reino de Yondarim, bueno, el colectivo de la estrella Ixidiar es Ixazrak. Este me encanta. Conglomerado estelar Sinori, pues Chicora. Bueno. Y aquí nos encontramos con los distintos tipos de gobierno que tiene cada uno. Por ejemplo, el gobierno de la ONU tiene una democracia indirecta. Os lo leéis todo lo que hace, todos los atributos que allí tienen. Y como especie son xenófilos y aparte son individualistas fanáticos. Esto también podemos crear, cambiarlo al crear uno nuevo. ¿Vale? Aquí los humanos. Aquí nos pondría los diferentes tipos de especie. Por ejemplo, el del Imperio Tsin saldría Tsin y serían reptiloides, ¿no? Cada uno tiene sus atributos. Por ejemplo, los humanos aprenden rápido y aparte son nómadas. Al igual que, por ejemplo, con el Silio Mancomunado, porque también son artrópodes. En cambio, en el Imperio Tsin, pues son fuertes, un imperio fuerte, bueno, es una especie fuerte. Pues bueno, daño del ejército más 20% y minerales más 5%. Y los miembros de estas especies tienen una gran fuerza física, a lo que convierte en unos guerreros formidables. Bueno, pues esto, básicamente, pues si queremos atacar o tener un imperio que sea una dictadura, ¿no? Que sea un imperio militarista en este caso. Luego tienen con talento, nivel de habilidad de líder más 1. Y tienen esta cadencia que son poco adaptables. Que cuando nosotros colonizamos un país, pues, o sea, cuando colonizamos un planeta, no se adaptan tan fácilmente como otras especies. Por ejemplo, también tenemos los Yondarin, que son los aviarioides. Jodido, es muy jodido de pronunciar. Pues bueno, que este es su tipo de gobierno, esto lo podemos cambiar también, pero según la especie, así tiene esos atributos. Por ejemplo, los aviarioides tienen con talento, pues los niveles de habilidad de líder más 1. No tienen tanta felicidad, que esto es una carencia que tienen. Menos 5% de la felicidad. Y físico nato, rendimiento en física más 15%. Esto es. Bueno, esto lo vamos a ir viendo, pero básicamente es un atributo para la física, ¿vale? Para la investigación en física. Porque hay tres tipos diferentes de investigación: está la física, la de sociedad y la de ingeniería. Que vamos a verlo ahora después cuando empecemos a jugar. Bueno, pues aquí tenemos estos artrópodes que tienen tres atributos buenos y uno malo, por así decirlo, ¿no? Los azules son los buenos y los rojos son los malos. Reproducción rápida, tiempo de desarrollo menos 10%. Comunales, pues tienen 5 de felicidad, más 5% de velocidad. Y felicidad de otras especies menos 1%, porque son repugnantes, o sea, dan asquete. Y son fuertes, aparte, son igual que los reptiloides del Imperio Tsin. Tienen un daño de ejército de más 20% y de minerales más 5%. Esto significa que vamos a estar, independientemente del número que tengamos de minerales, pues le sumamos un 5% más. El conglomerado estelar de Sinori, pues igual que los artrópodes, son repugnantes, pero son laboriosos. Los minerales más 15%. Esto para empezar está bastante bien. Aunque bueno, el conglomerado estelar de Sinori, pues es una dictadura de directorado científico, son individualistas y aparte son materialistas fanáticos. Y los moluscoides también son ingenieros natos, rendimiento de ingeniería más 15%. Los fungoides, tiempo de desarrollo más 15%. Tardan muchísimo en crecer en una colonia, por así decir. Negociantes natos, créditos energéticos más 15% y felicidad más 5%. Y estos antropoides, pues tienen carisma, cachón carismático, felicidad de dos especies más 1, porque son bonitos, son chulos, son solitarios, felicidad menos 5%, rendimiento de ingeniería más 15% y aprende rápido la ganancia de experiencia de líderes el 25%. Vale, vamos a volver al gobierno de la ONU y una vez dicho todo lo que son las especies, esto podemos cambiarlo, ¿vale? O sea, por ejemplo, a ver si lo encuentro. Creo que era aquí, efectivamente. Esto lo podemos cambiar. Pero creo que es en rasgos. Efectivamente, en rasgos.
Bueno, pues aquí nos salen todos los rasgos. Y esto, pues, los podemos. Solo podemos poner a crear uno. Pero bueno, nosotros, como vamos a empezar con el gobierno de la ONU, lo vamos a dejar así. Aquí nos pone la historia del gobierno de la ONU. Y estas son las armas con las que vamos a empezar en nuestro puerto estelar, por así decir. ¿Vale? Misiles atómicos y luego curvatura. Esto es el modo UL para viajar en el espacio. Y esto es el método de defensa que nosotros vamos a tener de momento en nuestra Tierra. Y este es el tipo. Perdón. Y este es el tipo de nave que tienen los antropoides, ¿vale? Como podemos ver, los antropoides del exilio mancomunado es la misma. Del Imperio Xin cambia un poco. Lo de los aviaroides a mí me encanta, la verdad es que está guapísima la nave. Esta también está muy bien. En fin, esta está muy bien. Están todas bien, están todas súper súper guapas. Entonces vamos a empezar. Tamaño de la galaxia le va a poner a diminuta, 150 estrellas. Forma de la galaxia la vamos a poner circular, de un anillo. Imperio de la inteligencia artificial lo vamos a dejar en 2. Inicio avanzado, nada. Dificultad normal, voy a poner en demencial para enseñaroslo. Método UL permitido, cualquiera. Esto podemos cambiarlo, agujero gusano, percusión, cobertura, cualquiera. Y modo de hierro, eso es para los trucos, creo. Bueno, ya una vez dentro del juego, esto si queréis, os lo podéis leer tranquilamente. Y vamos a empezar con una nueva partida. Lo primero que tenemos que hacer es sondear todo el sistema solar en este caso. ¿De acuerdo? Pero os voy a explicar lo que son todas las cosas de la interfaz. ¿Vale? Todos los botones de la interfaz. Aquí, planetas y sectores, aquí nos van a poner todas las colonias que tenemos. ¿Vale? Que tenemos los líderes. Pues son los líderes, los gobernadores, los científicos, almirantes y generales. Los gobernadores son para los planetas. No hace falta tener tampoco un gobernante en un planeta, pero sí sería aconsejable porque te da como te da tributos, ¿no? A todo el planeta. En este caso, por ejemplo, este gobernador, pues la esperanza de vida del líder es de más 25 años, ¿vale? Porque aquí todos los gobernantes científicos, almirantes y generales se mueren con el tiempo, ¿vale? Y tenemos que estar siempre reponiéndolos, por así decirlo. Suena un poco mal, pero es así. Es cierto. Entonces, pues eso mismo, que cada gobernante tiene su atributo. No es, o sea, es aconsejable ponérselo, ¿vale? Pero no es obligatorio. Los científicos, más de lo mismo, los científicos van a pestaña tecnología. Pero bueno, aquí nos ponen los líderes que tenemos ahora mismo. Los almirantes van a las naves de guerra, ¿vale? Las flotas militares. Y los generales van a nuestras defensas o ataques para los mundos. ¿Vale? No es lo mismo las flotas militares que los militares. Las flotas son por así decirlo, los aviones, ¿no? Los aviones. Y estos son las tropas. ¿Vale? No me salía la palabra. Estos son las tropas para atacar. Y luego aquí tenemos las facciones. De momento no tenemos ninguna facción. Vamos a contactos. Contactos. Pues estos somos nosotros. Y como no hemos establecido ningún tipo de comunicación con ningún tipo de ser o de gobierno diferente, pues aquí nos va a salir, ¿vale? Ahora mismo, como no lo hemos hecho, pues no lo tenemos. Y aquí, las diferentes especies que tenemos en nuestro. Bueno, las diferentes especies que hay que hemos encontrado, ¿vale? Porque luego podemos modificarlas y hacer uniones ahí raras. Eso no lo he probado aún. Sí que lo he visto, pero no lo he probado porque no me ha dado tiempo. Porque llevo jugando muy, muy poquito. Aquí, en cambio, diseñador de nave. Bueno, pues aquí podemos diseñar nuestras naves. Yo no le voy a tocar aquí porque eso cada uno se lo hace como quiere. Así que vamos a pasar al siguiente, que sería el diario de situación. Aquí nos saldrían como unos tipos de eventos que nosotros vamos a ir encontrando a través de. Cuando vamos sondeando,
¿Vale? Porque lo que necesitamos es sondear muchísimos sistemas solares. Aquí nos van a salir eventos, pues, eventos de investigación sobre todo, o eventos de que hemos encontrado nuevas especies y tenemos que investigarlas. Y aquí en Victoria, pues victoria por dominación o victoria por conquista. Yo siempre lo voy a poner por dominación. Ahora si tienes un 40% de los planetas colonizables, pues, es una barbaridad, porque he echado antes una partida con 600 estrellas y he visto el mapa y he dicho yo, madre mía. Para terminar, este juego es interminable, os lo digo, os lo digo. Así que yo le he puesto de 150 estrellas, que está bien. Y victoria por conquista, bueno, pues ya si conquistas o sometes a todos los demás imperios. Todavía te quedan otros dos imperios independientes en la galaxia. Bueno, pues si quieres hacerlo, yo le voy a poner en dominación. Y aquí tenemos la pestaña de tecnología. En la tecnología, como os he dicho antes, todos se mueren, entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí está este investigador, se llama Raj Gupta, ¿vale? Y tiene dos estrellas. Conforme vayamos subiendo de rango, más estrellas vamos a tener. Con lo cual, menos tiempo va a durar o a tardar la investigación que esté en proceso. Pues nosotros vamos a elegir una investigación. Y esto, si queréis, os lo vais leyendo, ¿vale? Esto tiene un coste, un mantenimiento y una producción. Los laboratorios de física son instituciones especializadas que generan más investigación en física. Bueno, pues esto es igual que, por ejemplo, como el Civilization o algo así, ¿no? Tenemos que ir investigando investigaciones, ¿no? Por así decir. Entonces, vamos a pasar a esta, elegir investigación. Lo primero que vamos a hacer es investigar el protocolo de nuevos mundos, que nos va a dar paso a crear una nave colonial, ¿vale? Para poder colonizar otros tipos de planeta. Y este es el ingeniero. Ah, bueno. Claro, aquí tenemos tres ramas, que son la física, la sociedad y la ingeniería, que esto lo vamos a ir ganando. Y como veis aquí arriba, pues esto es lo que vamos produciendo de energía. Conforme más tengamos, antes vamos a poder investigar esa investigación, ¿vale? Pues esto mismo, mate, es la de nanocompuestos. Vale, ahora. Estamos en pausa, yo lo voy a poner lo más rápido posible, ¿vale? Vale. Vale, lo primero que tenemos que hacer es sondear. Sondear, vamos a pasar a la nave científica. Esta nave científica tiene aquí unos botones, ¿vale? En este sondeamos, nosotros le damos, hacemos clic y hacemos clic en un planeta o en una estrella. Y vamos a sondear todo. O vamos a investigar, o podemos entrar de forma evasiva cuando entramos dentro de un cuando estamos dentro de un sistema, o bien lo podemos poner de forma pasiva, ¿vale? Esto investigar un proyecto especial. Bueno, estos dos botones de momento no los vamos a tocar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿veis cómo sale una línea? Va a empezar por el Sol, se va a ir a Mercurio, a Palas, a Urano, ¿no? Marte, Juno, Vesta, bueno, va a empezar. Va a hacer un sondeo de todo el sistema. Así que vamos a ello. Que empiece a sondear. ¿Para qué sondeamos? Bueno, pues básicamente porque nos vamos a encontrar tanto con créditos de energía, que esto es el dinero, los minerales, que esto es para producir, y la influencia. Influencia no nos vamos a encontrar. La influencia la vamos ganando poco a poco. Bien por investigaciones. Se ha detectado un objeto no identificado en trayectoria indirecta hacia los conocidos. Bueno, nada, no vamos a hacer ni puñetero caso. Y aquí tenemos la influencia. Esta influencia se consigue mejorando edificios de capitales planetarias a sus mayores niveles o bien declarando a otros imperios que somos sus rivales. Esto es muy complicado, por lo que os aconsejo que no intentéis gastarlo de una, ¿vale? Gastarlo, pero poco a poco. Bien. Ahora vamos a otra pestaña de Brevario. La Tierra. Vamos a la Tierra. ¿Qué nos está indicando aquí esta interfaz? Bueno, pues que esto es el mundo, ¿vale? Las edificaciones que tiene la Tierra. Y que es nuestro mundo capital. La Tierra es nuestro mundo capital. Que tiene una divergencia de étnicas del menos 10%, una felicidad del 10% y una extrusión de frontera del planeta de más 100%. Es un mundo continental y la habitabilidad para el ser humano como antropoide es del 100%.
Como todos sabemos, ¿no? Por eso estamos viviendo aquí en la Tierra. Y estos son los recursos que nos está dando ahora mismo este planeta, el planeta Tierra. Terraformar, no podemos terraformarla porque necesitamos. Requerimos de tener escultura terrestre en la investigación. Esto es la población actual que tenemos. Ahora mismo tenemos 7 de 10. Estos son los excedentes de comida, por lo cual tenemos 3. Y los de tamaño del planeta. Esto es muy importante porque el tamaño del planeta nos quiere decir. Bueno, ahora lo explico mejor. Ahora lo explico. Producción de recursos, lo que puede producir el planeta. Y esto es nuestro gobernador, como os he comentado antes. Yo lo voy a tener aquí puesto porque es aconsejable. No es obligatorio, pero es aconsejable, ¿vale? Y el planeta no tiene edictos activos. Bueno, pues estos, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, tener una construcción más rápida, pues nosotros lo utilizamos. ¿Qué pasa? Que nos va a costar influencia. La influencia es muy necesaria. Así que no la gastéis así como así. Porque también todos los científicos y todos los gobernantes, almirantes, se compran con influencia, ¿vale? Así que tener mucho cuidado con eso. Bien, vamos a superficie. Esto era lo que os quería comentar, lo de tamaño de planeta 16. Tenemos aquí 16 casillas. Bueno, pues esto es básicamente para conseguir recursos. Aquí, por ejemplo, aquí nos está diciendo que está consiguiendo uno de un mineral y uno de comida. Aquí, pues 6 créditos, 4 de mineral, 4 de comida, 4 de comida. ¿Vale? Básicamente. Y estos son casillas bloqueadas que tenemos que ir desbloqueando. Pues mira, esta la vamos a desbloquear. Y ya está. Ejércitos. Estos son los ejércitos tanto de defensa como de ataque. Entonces nosotros reclutamos. Esto se queda en el planeta. O bien se queda en el planeta, que como son los de defensa, por si hay una invasión. ¿Vale? No, un gobierno nos quiere invadir. ¿Vale? Sus flotas militares van a venir hacia aquí. Y con un ejército de asalto va a asaltar el planeta en cuestión. Nosotros tenemos el ejército del planeta y lo superamos en número, pues vamos a tener más probabilidades, ¿no? De rechazarlos. ¿Vale? Por lo cual yo voy a hacer 2 de defensa y 1 de ataque por si acaso, de momento. Más cosas. Y el puerto espacial. En el puerto espacial vamos a hacer todo, o casi todo. Vamos a construir corbetas, luego vamos a construir destructores. Y vamos a construir naves de construcción, nave científica, las mejoras de puerto espacial. También vamos a construir las naves colonizadoras. Pues esto es en todos los planetas que nosotros colonicemos. Hay que hacerlo de esa manera. Vale. Bueno, no lo había dado a. Un error por mi parte, bueno, no le había dado a play. Entonces, esto es básicamente, esto es un sistema solar. Casi todos los sistemas solares tienen lo mismo, tienen, bueno, pues tendrán 3 planetas, 4 planetas, tendrán 8, tendrán 10, no lo sé. Hay diferentes tipos de sistemas. Y vamos a... Vale, hemos construido. ¿Qué será esto? ¿Veis? Lo hemos desbloqueado. Luego habrá otros planetas que nos encontremos que tienen esto bloqueado en rojo. Y eso es para investigar, ¿vale? Para investigar. Nosotros, cuando nos salte, investigamos, por ejemplo, algas. Hay como unas algas. Entonces, tenemos que investigar ese desbloqueo. Para que se nos desbloquee todas las casillas. Pues mirar. Vamos a dar la pausa. Ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestra nave de construcción y llevarlas hacia estos mundos, hacia estos planetas. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que si construimos con nuestra nave de construcción vamos a tener permanentemente 2 de mineral. Por lo cual yo voy a coger mi nave de construcción, le voy a dar al botón derecho y construir estación de minería. Pues Titán también nos da 2. Mercurio nos da 4. Urano nos da 4 créditos.
¿vale? Que son estos. Así que vamos. La verdad es que está muy guapo el juego, está muy muy guay. Luego, por ejemplo, con el botón derecho se ha acabado de reclutar ejército de tierra, vale. Luego, por ejemplo, con el botón derecho podemos hacer todo esto. Vale, pues si lo queremos de una manera diferente. A mí me gusta tenerlo en esta perspectiva. No sé, me gusta más, está bastante más chula. Y ahora vamos a dar paso a el mapa de la galaxia. Bueno, pues este es el mapa de la galaxia. Ah, fijaros, estamos fuera del todo. Bueno, mirad, una anomalía. Una anomalía. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro investigador, nuestro científico, que tiene dos estrellas. ¿Vale? Y aquí el nivel de anomalía es de nivel 2 y el riesgo de fallos del 30%. Bueno, signo de actividad de precursores. Nosotros. ¿Qué pasa aquí, riesgo de fallo? Bueno, pues hay un 30% de riesgo de fallo. Si nosotros investigamos y nuestro investigador falla, puede morir el investigador. Incluso podemos perder la nave. Yo le voy a. Porque, claro, científicos no tenemos más científicos, como podéis observar. Entonces yo le voy a dar a investigar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, estamos en la galaxia. ¿Dónde estamos? Es aquí, en Eirium Nebula. Y vamos a agrandar. Fijaros. Es muy pequeña. La verdad es que es muy pequeña. Está. He hecho bien en ponerla en forma de anillo. Y nosotros, nuestra tarea es ir por aquí. ¿Vale? Y ahora vais a ver cómo lo hago en cuanto nuestra nave científica deje de sondear todo lo que es el sistema solar. Y vamos a seguir construyendo. Esto hay que hacerlo todo el rato, todo el rato. Una cosa, esto es. Estas líneas amarillas intermitentes. Es nuestra frontera. Nosotros no podemos ir más allá de esta frontera. Sí, con investigación. Pero de momento no podemos ir, por ejemplo, desde aquí para allá, no podemos. No nos deja el juego. Otra cosa, esto es la influencia que nosotros tenemos sobre otras estrellas, sobre otros sistemas. Ya, el líder ha ganado un nivel. Bueno, pues tiene nivel 3. Vamos a coger la nave científica y vamos a. Vámonos a ver a Sirius. Sí, vámonos a Sirius. ¿Veis? Le dais a botón derecho. Y sondeamos. Vaya, por Dios. Así. Sondeamos directamente. Que por ejemplo nosotros. Vamos a coger nuestra flota y la vamos a llevar aquí. Ya se nos va a expandir todo esto. A ver si por ejemplo podemos llevarla aquí. Creo que sí. Pero lo que pasa es que no podemos. Es que eso no lo tengo yo muy claro aún. No lo tengo muy claro porque, claro, he estado probando con otras especies. Con otras especies y sí que me deja. Pero con los humanos no me deja de momento. No sé qué es lo que pasa. Bueno, 202 para construir todo. Nos vamos a esperar y ya está. Vamos a ver qué pasa en Sirius. Si hay algún planeta habitable o no hay ningún planeta. Pues mira, vamos a seguir por acá. Vamos a ver si nos encontramos con nuestra primera. ¿Nos están atacando? ¿Quién nos está atacando? Bueno, vamos a perder. ¿O no? Sí, vamos a perder.
Pequeño contratiempo. Aquí hay, pues, poder militar. No podemos llevárnoslo. Lo hemos perdido. Bueno, no pasa nada. Hacemos otro, tranquilamente. Bueno, pues así está bien. Vamos a crear una nueva corbeta. Porque hemos tenido ese pequeño contratiempo. Pero básicamente es lo que hay que hacer siempre en este juego. Que sería coger una nave científica, empezar a sondear. Toda nuestra influencia que tenemos, ¿vale? Va a influir sobre los sistemas que nosotros tengamos alrededor. Por ejemplo, nuestra influencia es azul, ¿vale? Pues nosotros tenemos una influencia sobre Wetig, Barnard Star, sobre Sirius y Alpha Centauri. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo con nuestra nave podemos construir todo tipo de construcciones para conseguir tanto minerales como, por ejemplo, el crédito de energía. Es básicamente para eso. Nuestra influencia, por supuesto, va a crecer conforme vayamos sondeando más más sistemas, más va a crecer. Y sobre todo, si nosotros tenemos un planeta. Que por ejemplo, en Sirius estoy viendo que tenemos un planeta. Tenemos un planeta habitable y además, creo que es al 80%, fijaros. Sirius 3, esto es igual. Es igual que la Tierra. Su superficie es muchísimo más grande que la Tierra. Fijaros todos los bloques que hay. Y esto es lo que os decía antes, los bloques que están bloqueados y que necesitamos desbloquearlos para con investigación, ¿vale? Esto con el tiempo se va a ir desbloqueando. Y fijaros que es un planeta, habitabilidad del 80% humanoide. Está bastante bien para ser nuestra primera colonia. Y nuestra primera colonia, esto va a tardar ahora un poquito más porque son 34 meses, así que eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a seguir sondeando. Esta estrella. Este sistema, perdón. Vamos a construir en Mercurio. Y es así todo el rato, todo el rato. Ya cuando nos vayamos encontrando con otros gobiernos, pues podemos entablar amistad con ellos o podemos enfrentarlos. Luego también hay recursos estratégicos, como por ejemplo como pasa en Civilization. Que estos recursos estratégicos vamos a utilizarlos de moneda con muchos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, pues entrar por sus fronteras, no dejen entrar por sus fronteras, hacerles vasallaje, en fin, un montón de cosas. Así que nada, voy a seguir con esta serie. Ya en el siguiente espero tener por lo menos los 5 planetas controlados y vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que nada. Muchas gracias, dale a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!